Hola, soy María Ángeles y soy matemática. ¿Que por qué soy matemática? Bueno, pues desde chiquitita, cuando me hacían la típica de pregunta de ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo siempre decía maestra, además no profesora, maestra. No sabía qué es lo que quería enseñar. Con el paso de los cursos, de las materias, del profesorado, me di cuenta que me gustaban las matemáticas. ¿Por qué? Me gustaba pensar y me gustaba razonar. Me gustaba deducir unas cosas de otras. Me gustaba. Entonces, cuando llegué a COU, que es lo que ahora es primero de bachillerato, yo no quería tomar una decisión rápidamente. Yo quería documentarme. No existía internet, no me podía poner a buscar en Google, pero sí me puse a leer libros, a preguntarle al profesorado. Y bueno, no encontré nada que me gustara más que las matemáticas. En la actualidad soy miembro del Departamento de Matemática Aplicada 1 de la Universidad de Sevilla, enseño matemáticas en edificación y en cuanto a investigación, pues me centro en la matemática discreta, en particular teoría de grafos, también antes geometría computacional y también un poquito la vertiente más aplicada. O colaboro en un proyecto sobre patrimonio histórico y también algo nuevo de aplicación de redes en mercados financieros. Entonces estoy muy contenta de la decisión que tomé, además por una cosa más, no os vayáis, un momento. Hola, yo soy Paula y estoy actualmente estudiando matemáticas en la Universidad de Sevilla. Me está costando un poco de trabajo y esfuerzo, pero poco a poco yo creo que en unos años lo conseguiré. Desde siempre, desde pequeña, me han gustado mucho las matemáticas, también es cierto que se me han dado bien. Es por ello que dentro de unos años me gustaría enseñarla, hacer que a otros también les guste como a mí. Por cierto, se me olvidaba, somos tía y sobrina. No nos parecemos en mucho, pero bueno, sí, el gusto por la matemática.